El doctor Salomón Lerner Febres, presidente de la Comisión de la Verdad, está con nosotros. Bienvenido, doctor Lerner. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Cecilia. ¿Ustedes tuvieron acceso a estos documentos, a esos documentos castrenses? Usted ha podido comprobarlo justamente en la investigación que ha realizado César Hildebrand, las intervenciones de Carlos Tapia, en donde claramente él da a entender que todos estos documentos fueron en su momento conocidos y revisados por la Comisión y obran como anexo dentro de el informe final que nosotros hemos presentado. Pero pues, es gravísimo su contenido, doctor, ¿por qué no aparecen en las conclusiones? Pero creo que las conclusiones señalan hechos gravísimos que nos llevan a una responsabilidad de las Fuerzas Armadas en determinados momentos, aplicando una estrategia absolutamente violatoria de los derechos humanos. Lo decimos... Pero para los oficiales que operaron, que se regían en base a un manual que además partía de una doctrina, de la doctrina del ejército peruano, ellos actuaban de manera correcta, por lo menos eso es lo que ellos creían. Entonces, pues, ¿la responsabilidad de quién es? Bueno, yo creo que hay responsabilidad en primer lugar en los actores directos de esas violaciones, porque la doctrina de la obediencia debida, yo creo que no funciona ni es admisible tratándose de estos casos. Y eso ya ha sido debidamente aceptado por la conciencia moral internacional y por la legislación relativa a los derechos humanos, pero también en aquellos que dieron las órdenes y permitieron esto. Y nosotros no nos andamos con paños tibios en el informe que emitimos. Indicamos la responsabilidad que tienen los comandantes, los dirigentes militares que ordenan estas acciones, así como aquellos que las ejecutan, e incluso los políticos. Y nuestro juicio es muy, muy severo sobre la clase política. Claro. Pero cuando ustedes como comisión recomiendan que se judicialice 46 casos que incluyen alrededor de 150 y tantos oficiales del ejército, no hacen lo mismo con los políticos que avalan y respaldan este accionar. Es que nosotros, vea usted, teníamos que atenernos a aquello que podíamos comprobar de modo debido y sobre lo cual nos formábamos convicción. Y no es cierto que los políticos queden excluidos de una incriminación penal. Nosotros señalamos claramente cómo, por ejemplo, el presidente Fujimori, que estaba en conocimiento directo de las acciones de los grupos paramilitares, pues debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Señalamos asimismo una gravísima responsabilidad ética y política por parte de los gobernantes Belaún de Terry y Alan García. Y señalamos, y esto debería creo quedar claro en la conciencia nacional, que tan importante como la responsabilidad penal, que a veces puede uno eludirla en función de prescripciones o de argucias legales, es la responsabilidad política y ética, y por ende la necesidad de responder frente al país ante una situación en la cual los políticos abdicaron de su capacidad y su responsabilidad de gobierno, miraron hacia otro lado y dejaron la tarea sucia a los militares. Nosotros en la comisión hemos estudiado a fondo. ¿Se ha discutido de dónde viene esta doctrina? ¿Se ha establecido que fue la misma que aplicaron los franceses en Indochina y en Argelia en una guerra contra la subversión de las colonias, de lo que eran entonces las colonias francesas? Hay todo un estudio. Una doctrina que continuó el ejército norteamericano en Vietnam y que después los norteamericanos les enseñaron a los militares chilenos, peruanos, argentinos, en Panamá, en la Escuela de las Américas. En la Escuela de las Américas, sí, hay todo un estudio sobre Fuerzas Armadas que ha sido realizado por especialistas, que es bastante voluminoso y que valdría la pena leer. Allí se señala todo esto que usted indica, como hay esta especie de formación en doctrinas que son extraídas de otro lado y que entendían que a la subversión había que eliminarla pagando no importa qué costo social.
esa idea del costo social es realmente abominable moralmente, ¿no? Por supuesto, pero si es un asunto de doctrina, ¿no cree usted que en cualquier tribunal estos oficiales a los que la comisión ha recomendado que se judicialice pueden defenderse, pueden resultar exculpados? Porque ellos están haciendo lo que el manual de su ejército les indica. Sí, no, pero frente a esa tesis que usted expone, está esta otra, que hay crímenes de lesa humanidad que no son exculpables bajo ningún motivo, aun cuando haya órdenes superiores. Y esto está contemplado tanto por el derecho internacional de los derechos humanos cuanto por el derecho internacional humanitario. Los crímenes de lesa humanidad no tienen pues una jurisdicción que los limite a un país, sino que se extiende universalmente. Y eso lo hemos podido apreciar también en el caso de Pinochet. Usted ha visto cómo no ha sido en Chile, sino más bien en Inglaterra, en donde se aplicó una... Claro. Pero ha sido a Pinochet y no a los militares que obedecieron. En este caso tendría que ser a Fujimori, tendría que ser a Alan García, que fueron los comandantes supremos de las Fuerzas Armadas en esos años. Sí, yo allí, vea usted, tendría que indicarle que las disposiciones que puedan haberse dictado en ese momento, no sé si provenían, y esto no hemos llegado nosotros a identificarlo totalmente, de las más altas esferas del poder. La excusa, no sé si excusa o razón, que algunos políticos pueden y han expuesto ante la comisión, es la ignorancia de las acciones que llevaban a cabo las Fuerzas Armadas en determinados momentos. Entonces, hay allí una especie de remisión de responsabilidades a las Fuerzas Armadas y la responsabilidad de ellos quedaría más bien en la situación de haber ignorado o haber sido de alguna manera mal informados por aquellas militares que estaban destinados a combatir la subversión, cosa que no sucede en el caso de Fujimori, en donde Fujimori él mismo parece ser es el que pues de alguna manera idea juntamente con Montesinos y con la cúpula militar la manera en que hay que combatir a la subversión. Una manera, además, vea usted, que es curioso, en la época de Fujimori lleva a que el número de muertes sea menor. Sin embargo, la intencionalidad objetiva para matar a los terroristas a través de la acción de grupos paramilitares queda expresamente manifiesta, ¿no es cierto? Incluso en los manuales estos que usted ha... Sin embargo, se dice que Acción Popular está preparando un informe que se llamará La Verdad Sin Informe. Ah, y que es evidentemente muy crítico del trabajo hecho por la comisión. ¿Usted ha escuchado algo sobre eso? No, pero imagino sí cuál puede ser la postura de Acción Popular, que fue adelantada en una audiencia pública en que altos dirigentes de ese partido fueron invitados por la comisión para que tuvieran la oportunidad de decirle al país finalmente pues en qué le fallaron al Perú. Creo que esa oportunidad fue desaprovechada y se señaló que ellos eran absolutamente inocentes de cualquier responsabilidad frente a los excesos cometidos. Nosotros en la comisión pensamos que no es así, que no ocurrió así, que en la época del presidente Lalaunde hubo un altísimo número de detenidos desaparecidos. El año 84 es el año en que más muertes y desapariciones ocurren dentro de esos 20 años, y es conocido que hubo una serie de denuncias llevadas al presidente Lalaunde por Amnistía Internacional y que él desdeñó, ¿no? Volviendo a la actualidad, las palabras del presidente Toledo el viernes, ¿eran las que los comisionados esperaban? Pues lo que dijo, sí. Sin embargo, hay cosas que merecieron quizás un tratamiento mayor. Hay algunas imprecisiones y algunos vacíos u omisiones. Para empezar con esto último y vinculado con lo que hemos tratado en la primera parte, ¿sí?, de esta conversación. Es clarísimo para nosotros en la Comisión de la Verdad
que no se puede hablar de simples excesos dolorosos cuando se trata de la actuación de las Fuerzas Armadas. Nosotros pensamos sobre esto muy, muy claramente y lo decimos en el informe. En primer lugar, reconocemos la legitimidad que tenían las Fuerzas Armadas para defender al Estado y a la sociedad. Era su deber, era su obligación. Ellos en un proceso pueden mostrar los decretos ley de cuando se creaban las zonas de emergencia. Bueno, en fin, son medidas que en un proceso de violencia acrecentada pueden darse, pero lo que no puede darse es la abdicación del poder civil frente a aquello que hacen los militares, cosa que sí ocurre. Y hay la aplicación de una estrategia que, como usted misma lo ha indicado en función de los manuales, es equivocada. Bastaría que usted, y esta es una prueba absolutamente empírica, vaya a Ayacucho y pregunte a personas que vivieron en esa época qué es lo que para ellos significa la Casa Rosada o el cuartel Los Cabitos, o vaya a Huanta y pregunte a gente que vivió en el año 84 allí qué es lo que evoca en ellos el estadio de Huanta. Las respuestas que le van a dar, y que creo serían unánimes, no nos dejan pensar en simples excesos, sino más bien en determinadas estrategias absolutamente equivocadas y violatorias de los derechos humanos. Usted ha dicho que cada víctima o cada familiar, ¿no es cierto?, debería recibir una indemnización simbólica de $1,000. ¿Pero eso es financiable, doctor? ¿Cómo? Sí. Vea, le agradezco que me haga la pregunta. Esto de $1,000 es una suma dicha un poco... como un ejemplo. Como un ejemplo. Los diarios lo toman hoy como una sentencia. Y al filo de una conversación. Lo que hay que rescatar de mi intervención o de la entrevista que me hace un diario, al cual, dicho sea de paso, la comisión le está muy agradecida porque nos acompañó en todo momento y nos apoyó, es lo siguiente: que no se puede, creo yo, descartar de manera fácil y rotunda las reparaciones individuales, materiales o pecuniarias. Y ello por una razón, porque son personas con nombre y apellido aquellas que sufrieron. Porque las reparaciones colectivas, si bien son bienvenidas, no llevan a la redignificación de las personas concretas que sufrieron. Ahora, una reparación material, pecuniaria, aun cuando ella fuera millonaria, es siempre asimétrica con el daño que pretende reparar. Usted puede darle $100,000 o $200,000 o $300,000 y eso no compensa en absoluto la pérdida de una vida o la incapacidad de una persona. Entonces, si estamos en este terreno de la asimetría total y de otro lado tenemos la necesidad de reivindicar a la persona concreta que sufrió, pues movámonos en el terreno de lo simbólico y conjuguemos lo simbólico con lo material, con lo pecuniario, dentro de los límites en los cuales puede moverse la caja fiscal. Y creo que allí se puede llegar a determinadas sumas que evidentemente nunca, como le decía, van a compensar el daño, pero que sí podrían, de una parte, salvar el principio de la reparación individual y de otro lado, ayudar en algo a personas que, como usted sabe, son de las más pobres dentro del país. Doctor, ¿por qué hasta el momento no se ha editado masivamente en las ediciones populares las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad? Para que los peruanos podamos reflexionar, bueno, a partir de lo que nos pasó. Estamos justamente en proceso de hacerlo. Usted sabe que el 30 de agosto terminó formalmente la comisión. ¿No les ha fallado a ustedes un poco la estrategia comunicacional? No, lo que ha fallado es el tiempo. Nosotros, si hubiéramos tenido más tiempo, evidentemente hubiéramos, en el momento mismo de entregar el informe final o los días posteriores, hubiéramos procedido a esa difusión. El tiempo nos resultó corto. Usted sabe que, a diferencia de otras comisiones de la verdad, nosotros no hemos pedido prórrogas que se renovaban constantemente. Y entonces quedó el trabajo de la difusión del informe final
a una comisión de transición. Yo le puedo adelantar que hay un compendio en donde no se hará un resumen, sino más bien una explicación didáctica de todo el informe, a través de unas 300 o 400 páginas, que va a salir el mes de diciembre y que tendrá una... un tiraje bastante crecido. Y un precio bastante módico. Y además, habrá, sí, y además quisiera indicarle, habrá una versión popular, claro, que será regalada en versión castellana y también parte en quechua, y aparecerán fascículos, 4 o 5 fascículos en los diarios de circulación nacional, un volumen de 1,000,000, 1,500,000 ejemplares, de modo que todos puedan estar enterados de aquello. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia esta noche en La Ventana Indiscreta. Gracias a usted. Muy amable por acompañarnos. Vamos ahora a darles pase brevemente.